esta hora a través del canal VoxMove, soy Beto Díaz y le doy la bienvenida a todos los que se conectan a esta hora a Palabras Más del canal Box Move y ya saben ustedes activen su día y potencien su cerebro al 100% con Brand Force y quiero enviarles hoy un saludo especial a CNT Noticias TV, eh, medio independiente en el Perú que hoy está compartiendo este programa, a todos un saludo y esperemos eh, que participen a través de eh, este programa. Y bueno, han pasado una cantidad de cosas, algunos hablan de crisis ministerial, eh, marchas que también eh, sucedieron, vamos a estar hablando, planteando sobre ello. Y para esto nos acompaña Hernán Cadavid, eh, representante de la Cámara por Antioquia. Hernán, bienvenido a los micrófonos de palabras más y del canal Box Move Beto. Eh, gracias porque vuelvo a mi casa uh -huh. y eso ojalá tengamos oportunidad de contarlo porque desde que estás haciendo el programa hace ya muchos años has tenido la oportunidad de invitarnos y nosotros de acompañarnos y bueno muy contentos otra vez de vernos con este ambiente espacio renovado tan bonito Beto así que estamos listos muchas gracias 15 años llevamos en esta labor imagínese, eh, imagínese, imagínese, 15 años cumple el canal Voxmove y bueno, vamos a empezar porque eh, hay mucho movimiento. Hubo cumbre también eh, para el tema de la democracia en Venezuela, pero claro. eh, démosle orden y empecemos con lo, con, lo, con lo de actualidad. Y es, Hernán, hablan de crisis ministerial. Eh, yo no lo veo tan así. Yo. Estaba ayer antes de, 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 del programa en la noche y después de escuchar esa crisis ministerial, dije, bueno, ¿cuántos ministros tuvo Santos? Santos tuvo 63 ministros en 8 años, el doble de los que tuvo Uribe en sus 8 años. Eh, y yo mirando y, a, y analizando un poco lo que, lo que ha sido el nombramiento de los nuevos ministros, eh, yo siento que es más un, 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 un nombramiento para trabajar con gente muy cercana a este gobierno, muy cercana. A, a Gustavo Petro, no veo una crisis eh, o, o no sé por qué le llaman que es una crisis ministerial. Y si usted lo ve así, Beto, hay varias cosas. A ver, primero, nosotros venimos encontrando un gobierno que está más acostumbrado en su mente a ser opositor que gobierno. E inclusive ocho meses después sostiene un discurso que parece más de oposición, de agitación, de calles de sacudir opiniones que de hechos y obra de gobierno. Gobernar implica un comportamiento distinto, implica ya no solamente una agitación, implica ya no re movilizar las redes y, y los balcones, sino ejecutar. Y yo creo que el gobierno no encuentra realmente el planteamiento. Yo encuentro un gobierno que desde el principio tiene unas contradicciones en sus maneras de decir y de hacer, y por supuesto que no es el hecho solo de cambiar ministros. Por sí mismo, pues el ministro es un nombramiento de libre eh, de libre nombramiento y remoción. Pero los efectos sobre los cambios que se están haciendo sí tienen una implicación importante en la estabilidad del país. Yo no me le haré una lista enorme, solo dos temas. La salida de Alejandro Gaviria, como un hombre que llamaba a la plomo en medio de una reforma a la salud, aún siendo el ministro de Educación, mostró la tesis o el comportamiento o el rasgo del gobierno. Y en los últimos movimientos, de los muchos que hubo, la salida de un hombre como José Antonio Ocampo, que daba la estabilidad, la tranquilidad a los mercados, a la inversión. Eh, tiene por supuesto un efecto inmediato. Ahí están los indicadores que superan cualquier opinión de la política o de la oposición. El riesgo país en Colombia se dispara. Acaban de anunciar antes de empezar esta entrevista el aumento en el precio del dólar, con todas las consecuencias que se tiene. Un, digamos, una remoción que no estaba en las cuentas de ninguna persona, y pues no logra crear un ambiente de estabilidad y tranquilidad más allá de la opinión de la oposición, a los mercados, que es lo más importante, porque Beto terminó diciendo esto, cuando se le hace la pregunta a los colombianos qué es lo que más preocupa, hoy dicen el costo de vida. Y con este tipo de nombramientos, de decisiones, de agitaciones, créame que lo más afectado va a ser la economía del país, por supuesto se dispara dólar, por supuesto se encarecen las importaciones, por supuesto costo de vida. Hernán, pero digamos que algo que se criticó mucho al gobierno de Iván Duque fue que dio continuidad a muchos ministros de, de, de la era Santos. Eh, ¿Qué tanto efecto tiene? Porque usted dice, bueno, eh, eh, digamos, para lograr esas metas. ¿Usted cree que, digamos, el haber dejado a algunos ministros de esa carta, o bueno, del, 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 que venían con la administración de Juan Manuel Santos, eh, hablo del, del presidente y del periodo de, de, de Iván Duque. Eh, lo llevó a no cumplir metas de pronto que realmente hubiera hecho con cercanos del Centro Democrático, porque mire que esa crítica que nació del Centro Democrático que decían prácticamente era eh, que los había relegado a, a no hacer gobierno, con, digamos, con él. Eh, hoy, digamos, hace un giro totalmente distinto Gustavo Petro y es, oiga, yo ya no voy a ser los que me está poniendo Santos o los que, eh, y así Santos diga que él no está en el gobierno, eh, está en el gobierno. Sí, claro. Y eh, en ese orden de ideas, no es, digamos, lo que ustedes, en cierta manera, el centro democrático le pedía a Iván Duque, y era lo que estaba pidiendo las bases del, 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 del pacto histórico. Oiga, presidente, eh, es que usted llegó, fue, fue por, en ese caso, era Iván Duque que no escuchó y dijo. <laughs> Estamos acá los del Centro Democrático, gobernó solo y fue el resultado que ya, pues, todos vimos que le dio, digamos, la antesala a que llegara el gobierno de izquierda. Y acá se pasa lo mismo: los sectores eh, con los que llega el gobierno Petro estaban relegados y ahora, eh, digamos, con los nuevos nombramientos, se ve que hay más cercanía con esos sectores que realmente lo ayudaron a elegir. Beto. Tiene muchas, eh, digamos, líneas de análisis eso que usted dice. Yo simplemente quiero decir, primero, el gran problema no es de dónde vengan, sino si se identifican y si ejecutan una visión de gobierno. Y yo creo que eso en gran medida se cumplió en carteras muy importantes durante el gobierno Duque. Seguramente al gobierno Duque le faltaban muchas cosas, pero también hubo unos avances por medio de indicadores muy importantes. Por ejemplo, a uno le, si le tocaban el tema de infraestructura, esa ministra era brillante, Ángela María Orozco. Cero problemas de corrupción, obras avanzadas, rescataron todas esas concesiones, extendieron todas esas nuevas autopistas y era una persona que no se identificaba propiamente como una mujer del centro democrático. O lo mismo podía suceder con la ministra de educación, no era una persona que se identificara con partidos. Pero tenían una visión de cumplimiento, atendieron la pandemia como correspondía, solo por hablar del tema de educación personal a la que además no conozco siquiera personalmente a la ministra de Educación, nunca me reuní con ella, pero había cumplimientos así si no tuvieran identidad de partido. Eso es al final del día lo que importa. Lo que preocupa ahora es que ese tipo de nombramientos por acercar una visión ideológica tienen una consecuencia. Directa e inmediata en el bolsillo, en la vida de los colombianos. Yo voy a insistir mucho en el nombramiento de, de, del nuevo ministro, un hombre que al el cual yo no puedo señalar directamente, Ricardo Bonilla, ¿eh? pero que no tiene unas buenas referencias de sus eh, pasos por la administración pública, que tiene sanciones, que es un hombre que se presenta confuso, errático, confundido que no sabe dar respuesta en las horas iniciales de su nombramiento sobre temas que hay que mandar mensajes inmediatos más allá de si es un hombre de partido o no. Eso es lo que nosotros estamos diciendo, que el gobierno no logra estabilizar y se mete en una pelea constante sobre la base ideológica y no sobre lo que realmente necesita el país. Ahí es donde uno tiene que hacer el llamado a atención. Lo ha hecho eh, Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda de Santos, pero también lo han hecho los exministros de otros gobiernos. Manden mensajes de estabilidad, eso es lo primero que hay que rescatar. ¿Qué mensaje están esperando ustedes del nuevo ministro? Exactamente. Por lo, por lo menos el ministro de Hacienda debería darle tranquilidad a la inversión sobre cuáles van a ser las reglas. Van a entrar a hacer modificaciones, cuál es la razón del cambio. ¿Qué se va a modificar del comportamiento de lo que venía haciendo José Antonio Campo? ¿Por qué lo cambian? Todo el... Hay una frase de un amigo eh, del sector privado que a mí me gusta mucho. Me dice, Beto, me dice, Hernán, si hay algo cobarde es el dinero. Cuando siente una amenaza, cuando siente una inestabilidad, inmediatamente o se refugia, o se va, o se esconde. Y cuando usted esconde el dinero, está escondiendo la posibilidad de crear empleos, está escondiendo la posibilidad de crear empresas, está resguardándose o más bien tomando decisión de decir: No, yo no me voy a arriesgar a estos cambios repentinos, inestables y voy y me asiento en otro país. Así de sencillo, hoy no es como hace unos años. Hoy, con un clic, usted mueve su plata a otro país, la refugia y la estabiliza. ¿Saben qué se refleja eso? que haya una persona hoy que no tenga la posibilidad de traer, de tener un nuevo empleo. En eso es lo que se refleja. Así que, Beto, la, la, la última conversación que nosotros tuvimos con sectores como la Andi nos dijeron, mire, nos mostraron una encuesta. Yo se las voy a compartir para que la tengan. Medida. El segundo factor por el cual los empresarios en Colombia, empresarios no entendiendo a los grandes empresarios, también los medianos, los pequeños, todos, se llama incertidumbre política eso es lo que ha hecho que ellos frenen inversiones, que es incertidumbre política esto, que al país lo reciban en menos de ocho meses con una serie de cambios, uno de ellos muy sensibles como es el ministerio de hacienda. Pero Hernán, digamos que eh, los Bogot bueno, los colombianos eh, para bien o para mal escogieron un gobierno para que hiciera unos cambios uh -huh. y eh, en ese orden de ideas eh, pues se está trabajando váyale bien o váyale mal pero le toca hacer digamos estos ajustes o digamos lo que usted dice eh, nombrar al ministro que no de ese tipo de garantías porque digamos tenían un ministro que decía oiga no hay plata ministra corcho o exministra corcho no hay plata para lo que usted está planteando en la reforma y bueno en fin se armaba el debate interno entre entre los ministros eh, Puede que este sea más laxo de pronto, Ricardo, porque viene, digamos, hizo una secretaría de Hacienda acá en Bogotá también, eh, en donde evidentemente eh, no va a pelear con, con, digamos, el perfil no da para que pelee con Gustavo Petro o con el presidente Gustavo Petro, pero eh, esta nue este nuevo nombramiento va a eso, a que los ciudadanos pidieron unos cambios, digamos, la mayoría, ¿cierto? sea poca o mucha, pero fue la mayoría la que eligió a Gustavo Petro, eh, pues yo creo que el gobierno está en su derecho de empezar a, a explorar cómo lo puede hacer. Beto, los cambios o la palabra cambio no es una inmunidad eterna para hacer lo que se venga en gana. Cuando un gobierno se elige, se elige el gobierno, pero no todo el Estado. Sigue existiendo la división de poderes, sigue existiendo la autonomía del Banco de la República. Sigue existiendo las cortes, siguen existiendo las opiniones y preocupaciones de los gremios y del sector privado que generan el 92% de los empleos en Colombia, de los empleos formales. Tienen el derecho y existe el Congreso y existimos la oposición. Por eso, entonces, entonces a la verdad eso tiene, hay esa división... Tiene, entonces, claro, que, ¿a no qué pasó? voy con eso? ¿A qué voy con eso? Que aunque haya una idea o una propuesta... Hay temas que naturalmente no van a poder hacer. Y no lo van a poder hacer no por una obstrucción insensata. Yo le quiero poner un ejemplo con cifras. Ha dicho el Ministerio de Hacienda de José Antonio Ocampo, que es el propio gobierno duque, perdón Petro, diciendo que los cambios que implicaría la reforma a la salud, como estaría planteada, costarían 130 billones de pesos. ¿Cómo los vas a pagar? El ministro responsable está diciendo, usted puede decir lo que quiera, usted le puede decir al país misa, pero la plata que tenemos es esta, y si no, no va a alcanzar, y si no, nos vas a quebrar, no solamente al país, al gobierno, nos vas a dejar sin plata todas las otras carteras. Entonces, ¿qué atendemos nosotros? La posibilidad de la serenidad de un ministro que sepa ser responsable o el gusto... Eh, y el apetito de simplemente hacer anuncios porque es que fue en la propuesta de cambio que se hizo. Ahí es cuando todas las otras estructuras, representaciones, eh, organizaciones del propio Estado tienen que empezar a hacer un reequilibrio de las cosas, a decir, usted está equivocado. Por eso el Banco de la República sale y le dice... El presidente puede estar escudado, por ejemplo, en la idea de yo soy el cambio. Entonces, como votaron por mí, yo puedo hacer lo que quiera. Entonces traiga plata al Banco de la República para pagar las víctimas. Yo soy el cambio. No, el Banco de la República sale y le dice, un momento, señor. Yo soy autónomo. Usted no puede tocar conmigo. Usted no puede tener nuestros recursos, ni nuestros ahorros, ni nuestros fondos para hacer lo que se le va ocurriendo. Entonces, Beto, yo entiendo, por supuesto, que hay una idea por la que el país votó. Eso está bien, pero eso no implica que eso sea una inmunidad para hacer lo que se antoje arrollando la estabilidad del país, que cuesta mucho encontrarla. Pasan en todos los temas, pasan hacienda, pero pasan salud y tema que usted me vaya tocando o tema que podamos ir conversando como sucede hoy, por ejemplo, con la reforma a la salud. Es que hay una idea de cambio y ustedes nos tienen que dejar hacerlo no, en no, un momento. Porque es que usted va a destruir algo que ha estado en formación durante 30 años. Discurso de oposición, no. Los mismos sectores médicos de inversión dicen, yo paro mis inversiones en Colombia, en el sector médico, hasta que yo sepa qué va a pasar con esta palabra, esta inestabilidad. Mientras eso sucede pues ya vamos a ajustar el primer año del gobierno y seguimos en esos dilemas. Pero para eso existe, digamos, la, la, esa división de poderes, para que se pueda decir, oiga, mire, o por lo menos vislumbrar lo que usted acaba de plantear, venga, si acá no, de aquí no se puede hacer esto, de acá no se puede hacer esto, para eso está la división de poderes. Es decir, ¿qué cambio va a haber realmente con, con la designación de los nuevos ministros? ¿Cuál es la preocupación? Porque igual... Eh, digamos el, eh, es decir es tan así el poder de un ministro digamos como campo ¿Es decir, para no dejar hacer este tipo de inversiones ¿Es decir, eso no viene es decir y si está Ricardo bueno el, el, claro Veto el no, de, y dependiendo de los ministerios a ver uno podría entrar a decir hablemos de ministerios ya hablamos de la idea general en mi opinión no hay un planteamiento claro del gobierno eh, tiene más discurso que hechos y ya van nueve meses ya no pueden decir que es que estamos empezando. Pero aún con nueve meses tienen una serie de, pero, de, de pero instituciones no. a las cuales ni siquiera le han nombrado cabeza. Han hecho cualquier cantidad de serie de cambios. El ICBF no toma rumbo, cambian a las personas al capricho. Pero en este caso puntual, para que nos quedemos en lo reciente, hay ministerios de ministerios. Yo pudiera decir, si sí, el ministerio de las TIC, yo no sé qué sabe Mauricio Liscano de las TIC, pero bueno, allá lo acomodaron pero un ministerio como hacienda es transversal. usted puede hacerle daño a un sector o retrasar un sector que medio le camina solo, puede sí o no. pero el tema de hacienda es completamente distinto. esto ya lo decíamos. esto es quiero insistir mucho en esto. esto trasciende a la opinión. esto trasciende la visión política. esto trasciende la apreciación de la oposición que lo somos. esto es una, una situación que se mide de manera inmediata. revisen. Inmediatamente el comportamiento del dólar hoy en estos primeros minutos de la mañana se dispara. Pero pasa igual que cuando quedó electo. Claro, pero ese ¿Y es el tema. Va a ir bajando nuevamente. No, pero no veto. Cuando usted dice eso como ay va bajando no. Cuando usted dice va bajando quiere decir que los alimentos que se importan cuestan más, que los elementos que se importan para la construcción de vivienda bis valen más. Que cuando usted va a traer o va a importar el agroquímico para el que le llegue al campesino y pueda fumigar sus pequeñas hectáreas o su cultivo, cuesta más. Entonces, mientras eso sube y baja y esas inestabilidades persisten, el reflejo se ve inmediatamente en el bolsillo de los colombianos. No es tan sencillo de que eso va pasando ahí, porque el llamado de un gobierno es a estabilizar, a mandar mensajes de tranquilidad. Y si usted dice eso cuando piensa, empieza el gobierno. Vuelve y sacude el tablero y patea el tablero cuando echa al ministro de salud. Vuelve y sacude el tablero cuando saca de repente al ministro de Hacienda que le brinda tranquilidad a los mercados y nosotros estamos incorporados a una economía de mercado. Pero no es más un cambio de estrategia, es decir, al principio nombró ellos para lograr un, digamos, un consenso para que pasaran sus reformas, al ver que está perdido eso. Puede eso, ser una estrategia. Dinamita, que, dinamita a los partidos en su interior. Que si lo es, está muy, una estrategia, es una estrategia muy equivocada. Y yo creo que no es sorpresa, digamos, es un estilo que habíamos conocido durante su gestión en la alcaldía de Bogotá, se radicaliza, no atiende, eh, se vuelve contradictorio, apela a sus masas y a sus equipos, se sube al balcón del Palacio Líbano, esta vez ya es el Palacio de Nariño, y re realmente era un tema que muchos sabíamos que iba a ser el estilo. Y pues aquí los castigados, eh, obviamente en muchos casos, serán los colombianos. Pasando al, al otro tema, porque ustedes vienen de una, de una marcha este fin de semana. ¿No cree usted que, lo, y ahorita el, el presidente está diciendo que, el, eh, invitando a la movilización también, ¿no cree usted que lo, los colombianos ya están cansados de marchar, Hernán? Es decir... De ambos lados, es decir, creo que hay un, un desaliento, por decirlo de alguna manera, de la ciudadanía por el costo de vida, por muchas cosas que vienen pasando. Eh, Ven como las marchas ya no es como un instrumento, porque digamos que eso fue un, un por decirlo de alguna manera, eh, importante para el, el triunfo de Gustavo Petro, digamos, llegar a, a la presidencia, creo yo que todo el tema de las marchas y, y, y demás. Pero hoy... Siento que por ambos lados, tanto el que, las que propone el gobierno como los que propone la oposición, eh, no están teniendo como tanto éxito como en el pasado. La, la gente cree que eh, es decir, hay un desgaste ya poniendo a marchar a la gente cuando realmente eh, sienten que, o oh, es la percepción que yo tengo, y es que ya no están sirviendo de nada estas marchas. Peto, varias cosas. Primero, de uno y otro lado, quienes la hacen dentro de la legalidad. Está, digamos, claramente importante como un medio de expresión. El ciudadano tiene formas de sentir que, que quiere que lo escuchen. Y una de ellas puede ser o las redes sociales o puede ser las marchas. Dos, yo sí quiero hacer una diferencia sustancial. Yo no puedo generalizar, pero recuerde que las movilizaciones de hace un año y medio, post pandemia, se tornaron, fue de carácter violento muchas de ellas. Y eso hay que hacerlo así, la agitación de sujetos como Gustavo Bolívar, como tantos otros, que lo que hicieron fue crear odio contra sectores del país, por ejemplo, nosotros como partido centro democrático o contra la fuerza pública. Aún nosotros a nos puede olvidar las expresiones de Gustavo Bolívar diciendo cerdos policías, malditos policías. Nosotros eso no podemos olvidarlo. Entonces hay unas diferencias sustanciales, tres y en lo actual. Yo no entiendo por qué el gobierno para promover eh, sus reformas, cuando ya es gobierno, cuando tiene los instrumentos legales y de gobernabilidad para hacerlo, dice que hay que sacar al país a movilizarse, porque entienden que ese es su único elemento. Las marchas del gobierno, que eran las de la oposición, han venido perdiendo una gran vigencia y una gran fuerza. Hoy están sustentados en las centrales obreras para lograrlo. Será así seguramente el primero de mayo. De lo nuestro, expresión legítima. Como centro democrático no somos convocantes. Hemos acompañado, he hecho presencia en varias de ellas, pero no somos los dinamizadores o quienes convocamos a las calles y respetamos esas expresiones de la ciudadanía, más cuando se hacen de manera, eh, digamos, legítima y en sano orden. Pregunta de Beto. ¿Pueden tener vigencia o más bien son eficaces? Yo creo que más que pretender que esa marcha genere un cambio en el gobierno o una visión lo entiendo como una expresión ciudadana que dice oiga esta es mi manera de decir no estoy de acuerdo y eso pues habrá que respetarlo digamos que uno de las de las de las cosas que también creo yo eh, incidieron en el triunfo de Gustavo Petro fue los gobiernos alternativos por decirlo de alguna manera, que hoy, digamos, no sí. eh, cayeron en las mismas prácticas de, 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 de la política tradicional, eh, donde, digamos, en, en Medellín se instaló Daniel Quintero, en Bogotá Claudia López, y en, en Cali eh, Ospina, pero bueno, en fin, eh, todos hoy saliendo eh, muy cuestionados de sus administraciones. Sí. El, el Centro Democrático... ¿A qué le está apostando en estas...? Porque este año es de re regionales. Sí. ¿Cuál es la apuesta que tiene, digamos, el, el, el Centro Democrático como partido, Hernán? Porque yo siento que hoy, el, el, digamos, el país se quedó sin líderes y muchas cosas que están pasando también es que hay una desesperanza, por decirlo de alguna manera, tanto en los partidos eh, alternativos como en, en los tradicionales. Es decir, ya hoy pareciese que no hay líderes... Eh, que eh, traduzcan, por, por decirlo de alguna manera, el sentimiento de los ciudadanos. Beto, varios asuntos. Primero, los alcaldes alternativos llegaron sustentados en un discurso de anticorrupción o antiestablecimiento. Y en alguna manera eso les funcionó y hoy son un desastre. Lo de Cali es vergonzoso. Los números de desaprobación del alcalde de Cali, la corrupción, la negligencia pues dan cuenta por sí solo de lo que sucede. Lo de Claudia López, a quien uno no podría señalar como de un gobierno corrupto, pues eh, carece de eficacia en muchos frentes de desempeño. Lo de Medellín con Daniel Quintero, a quien quien estuve aquí contigo discutiendo y una vez debatiendo, es una vergüenza. Es una es un cartel lo que se ha establecido en Medellín. Es bajo el discurso anticorrupción montar un establecimiento corrupto. Y alguien dirá, ah, claro, pues es que es del Centro Democrático, yo invito a la audiencia, a los amigos que nos vean, a las personas que nos vean para que comprendan que el señalamiento a Quintero no lo hace el Centro Democrático. Esa es la narrativa que él le quiere montar al país. Yo soy un hombre que llego a, derru a derrumbar a Uribe y a los empresarios que son dueños de la ciudad. Es que con esa narrativa llegaron todos. Claro. Eh, pero monta lo contrario. Hoy personas, lo tengo que decir, coincidimos sin sentarnos a, a discutirlo. Daniel Carvalho, nada de uribista tiene. Luz María Múnera, representantes ambos a la Cámara. Luz María del Pacto Histórico, lejos de uribistas. Y gran crítica de Daniel Quintero. Héctor Abad Facio Lince, escritor, nada de uribista gran crítico de Daniel Quintero, Jesús Abad Colorado, el fotógrafo, un hombre reconocido o asociado a ideas de izquierda, nada de uribista tiene, es más, ha dicho que él votó por Quintero para que no ganara Uribe, es decir, él tan inteligente se dejó llevar a ese rincón de votemos por Quintero porque es el anti Uribe, en fin, con esa narrativa lo que hicieron hoy, lo que hacen hoy ellos es ser grandes críticos de una administración netamente corrupta porque la discusión con Quintero no es de visión política, no es una discusión ideológica, ni, ni instrumentos tiene para dar una discusión ideológica, mermado para eso. Es una discusión ética y, y sobre la corrupción que hoy él ha establecido con su familia, con su establecimiento, con la utilización de los recursos públicos para pagar campañas, tanto de la presidencia de la República, de sus amigos, de sus familiares que los mete a trabajar, a los familiares de la esposa son los dueños, de la corrupción que ha incorporado en empresas públicas de Medellín, que era la joya de la corona para nosotros, de pagar campañas para el candidato a la alcaldía de Cali, que se estaban robando Telemedellín, ahora financiando por vía de contratos una alcaldía en, Bo en Cartagena. Eso es lo que han hecho los discursos alternativos: sustentarse en un manto. Eh, digamos, de buenas intenciones para terminar incorporando o estableciendo asocio con los que criticaban o hacer cosas peores de las que criticaban Beto. ¿Cómo ve el panorama en Medellín para esta contienda? Yo creo que él va a ser un gran derrotado. Hoy es el alcalde más impopular desde que se mide hace 30 años las, las gestiones de los alcaldes de Medellín. Creo que aprende Medellín una lección. Creo que entiende que hay un gran error. Valoros sí, y de la ciudadanía de Medellín que eh, sepa entender que se cometió un error y que hay que revertirlo y entender que hay que constituir una unidad para preservar unos valores mínimos que ha tenido la ciudad de manera histórica. Después de eso se harán discusiones políticas que siempre las habrá sobre un tema determinado u otro, pero hay que superar salir de ese círculo, de ese remolino de corrupción y luego discutir sobre otros temas. Medellín, con tantos problemas que ha tenido también históricamente, también ha tenido unas grandes ventajas, es la capacidad de continuar líneas de trabajo que le sirvan a la ciudad. Entonces, eso es lo que ha permitido... Que avancen proyectos o infraestructura o de visión de ciudad o de estabilización de la academia o de fortalecimiento del sector eh, de la ciencia y la tecnología, que las empresas buscaran a Medellín como centro logístico, todo eso lo ha garantizado la continuidad de obras que sirven y de corregir lo que no. Pero aquí esto es un punto de aparte, un renglón negro, un paréntesis que hay que superar en Medellín, lo que se vive con Quintero. ¿Por llegan, digamos, muchos se, se digamos, de los alternativos si lo decíamos ahora se escudaron en que eh, digamos el centro democrático Uribe corrupto sí, bueno claro. en fin etcétera etcétera llegan y, y hacen esas eh, mismas prácticas es muy difícil Hernán y usted que está ahora eh, en el en el tema político eh, o que está siempre ha estado digamos hoy tiene una representatividad eh, por qué llegan a caer hasta allá es decir por qué eh, eh, uno ve personajes como Claudia, por ejemplo, en su momento que eh, vino acá y nos dijo que eh, se iba a acabar Transmilenio por Bogotá y bueno dejó casi todas las líneas 68 Boyacá y ahora quiere poner la séptima algo similar se llega allí hay muchos intereses que no se pueden gobernar pero yo creo que es más fácil decir que hacer y toda esta serie de alcaldes que llegaron que se establecieron en esos discursos crecieron sus carreras políticas sobre la base del señalamiento Claudia López, por ejemplo, se convirtió en la juez moral del Congreso y de los Políticos. Decía quién pasaba el filtro, quién era bueno, quién era malo, quién era corrupto, quién era paramilitar, quién una cosa o quién otra. Cualquier cantidad de retractaciones ante la justicia tiene, pero ya había hecho los daños. Un hombre como Quintero había establecido un paso por todos los partidos políticos. Existen fotos con camisetas del Partido Verde, del Partido Conservador tirándose de un puente aquí en Bogotá lanzándose a la cámara, luego el Partido del Tomate, cualquier cantidad de temas, creció su carrera sobre la base del activismo y del señalamiento. Ustedes son los corruptos, yo soy el bueno. Ustedes son los ladrones, yo soy el bueno. Ustedes son los que se roban la ciudad, yo soy el bueno. Y miren lo que termina sucediendo. Y Jorge Iván Ospina, quien ya había sido alcalde. Pues también llega con un discurso antiestablecimiento. Lo que no se cuenta, Beto, por ejemplo, en el caso de Medellín, es que terminaron aliados y repartiéndole los puestos y los contratos a lo peor de la política de la región. Apreciación de la opinión, ahí está imputada la secretaria de Educación. Pero no, no pasa eso también un poco con el tema de, de, digamos, lo que está sucediendo con el pacto histórico y por qué, por ejemplo. Es decir, ¿son ustedes críticos en ese momento o en este momento de la historia son críticos con esas prácticas? Pero cuando las hacía sí, el centro democrático no eran críticos, Hernández. Pero yo quiero preguntar, Beto, ¿cuáles alcaldías, por ejemplo, ha tenido el Centro Democrático? No, pero tenía así una presidencia. Pero bueno, cuál, estuvo. Y, y pregunta, ¿cuáles de esas prácticas? Son que se hayan constituido y se reflejen, son adjudicables al Centro Democrático. Pero por ejemplo, yo, por los, ejemplo, no conozco. Pero los 70 mil millones de pesos que se perdieron. Beto, eso es muy importante hablarlo, y yo no voy a fungir como defensor de, de ningún ministro. Pero si uno hace una evaluación objetiva de los hechos, lo primero es que se perdieron no porque se los haya robado un ministro, sino porque hubo una adjudicación, a lo mejor sin los controles necesarios. Y el contratista que se supone había presentado las pólizas que terminaban siendo falsas, quien es defraudado ahí, no es que sea Iván Duque, no es la ministra Karen, no, fue el Estado colombiano. Entonces, una cosa es cuando determinas apropiarte de una plata tú como funcionario o establecer una estrategia para robarte la plata, otra cosa es cuando, con negligencia que pudo suceder, un contratista corrupto como Emilio Tapia, reconocidísimo porque se roba Bogotá, uh -huh. porque volvió a aparecer bajo otras figuras y otros mantos, escondidos en las uniones temporales, en los consorcios, pero era el cerebro, se robó una plata. Entonces son dos elementos muy distintos. Cuando yo funcionario, yo alcalde, yo ministro, me quiero robar, otra cosa es cuando por una falta de control o por lo que sea, un contratista corrupto se queda con una plata. Hoy lo que hemos conocido es que hay un preacuerdo y que él dice aún a este gobierno, yo no estoy diciendo nada distinto a lo que son los hechos. Dice, no, yo voy a compensar y voy a empezar a establecer. Entonces, son dos fenómenos distintos, Beto. Cuando montas una estrategia para robarte tú la plata, y otra cuando un contratista corrupto se te lleva la plata, y hasta donde hemos conocido, nadie ha dicho, ni siquiera de manera indiciaria, que Emilio Tapia y Karen Abudinem tengan hoy un consorcio para quedarse los dos con eso, no lo conozco. Pero entonces en ese orden de ideas este gobierno tampoco es, digamos, usa las mismas prácticas que se usaban en el pasado. ¿Cuál? Pues esas que usted, digamos, ¿Pero cuál gobierno? Que usted, este gobierno de Gustavo Petro. Ah, no, no, yo, es que yo hago, digamos, mis énfasis sobre el gobierno de Petro es por el mal planteamiento, por la improvisación, por eh, su descoordinación, por sus contradicciones. Pero yo hoy no tengo, ni me han escuchado, ni lo he aseverado que yo haga un señalamiento hoy de un tema de corrupción del gobierno Petro. Se han presentado cosas con funcionarios. Ahí estaba el contratista del Departamento de Prosperidad Social ama a amañando los contratos. Ah, lo despidieron, lo despidieron. Puede pasar, puede pasar. Hoy no estamos diciendo nosotros que Petro se estaba robando el DPS, sino un contratista corrupto. Entonces. Pero mi señalamiento hoy no es decir que Gustavo Petro está robando plata o que uno de sus ministros hoy esté robando plata. No lo es. Pero digamos que dar carteras o, por ejemplo, he escuchado que, eh, de algunos colegas suyos que está chantajeando al, 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 a los representantes. Ah, pero a sin, los duda, sin duda alguna. Sin duda alguna veto. O pero el, eso no lo hacía también el Centro Democrático? No, es que... O, la, o, o Iván Duque o, o, o Santos. Es o, que en fin, eh, el mire, tema... Santos, con Ñoño Lías, le tocó salir allá en... Miren, una cosa clara. El funcionamiento, el establecimiento, el diseño institucional corresponde que los partidos que son coalición quieren estar en el gobierno. Eso ha sido así siempre, Beto. Y es aquí en Colombia y es en otras muchas partes. ¿Dónde está lo difícil que se puede plantear? Es en que el gobierno que hoy está al frente, que cuando era oposición señalaba todos esos partidos de establecimiento corrupto, hoy los necesita y comparte con ellos los objetivos. Ese es el señalamiento que yo hago. Usted no decía que el Partido Conservador era una estructura corrupta. Usted no decía que el Partido Liberal se robaba al país. Usted no decía, hoy lo necesita y los tiene ahí está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ah, sí, es que hay que hacerlo, hágalo. Pero recuerde que usted decía que todo eso que usted ahorita hace es corrupción. Eso era lo que decían. Pero será ellos. que entonces con estos nombramientos de los ministros lo que quieren es quitar eso. Que usted está señalando. Pues yo no sé, porque tiene a Mauricio Liscano que le correspondió con sus apoyos en la región de Caldas como ministro, por ejemplo. Tiene a Luis Fernando Velasco nombrándolo ministro del Interior, que le correspondió con sus apoyos políticos no, no, en el Cauca y en el Valle. Entonces, esas dinámicas políticas, yo no las puedo, digamos, hoy venir a declarármelas de sorprendido. Lo que sí les quiero decir es, oiga, está haciendo lo que está haciendo muy bien. Pero recuerde que todo lo que usted hoy hace, hasta hace unos pocos meses señalaban de corruptos a todos los que lo hacían. Bueno, vamos a pasar ya a un último tema, que es el tema de la cumbre que se dio acá para Venezuela, eh, para más democracia en Venezuela, sí. eh, que pasó esta semana, estuvo bastante agitada de todo un poco. Llegó Guaidó, se, salió, sí. se pasó la frontera, bueno, en fin, etcétera, después lo mandaban para, para Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Qué? Ve usted, por ejemplo, en esta cumbre que está tratando, este esfuerzo que está tratando de hacer el, el gobierno, Petro, usted, eh, que ha estado en, en, en escenarios donde toca empezar a conciliar y tratar de generar eh, escenarios de consenso y sobre todo con un gobierno como el de Nicolás Maduro. Beto, mire, la estabilidad de Venezuela en parte enorme es estabilidad también para Colombia. Han salido seis y medio millones de venezolanos en la diáspora venezolana, de las más grandes del mundo, la migración más grande del mundo, inclusive superando países del Oriente Medio, con la connotación, 2.200 kilómetros de frontera entre Venezuela y Colombia, 1.700.000 venezolanos en Colombia, la mayoría de ellos de bajísimos ingresos. Es decir, no, no fue la migración que llegó a establecer negocios a Colombia y a invertir porque tenían un ahorro. Esos se fueron a Miami, se fueron a España o a otros países, no a Colombia. Colombia ha llegado a una situación de dificultad, de orden público, eh, que, que hace que sea una urgencia resolver lo de Venezuela. En eso creo que todos estamos de acuerdo. ¿Dónde empieza la disparidad de visiones? En las formas. Cómo se resuelve. Evidentemente Duque tuvo una línea dura frente a Venezuela o el régimen Maduro y evidentemente Petro tiene una connotación de conciliación con un régimen. Nadie puede negar la cercanía ideológica de Petro con el modelo chavista, el modelo chavista. Y ahora lo que nosotros estamos encontrando es que en una acelerada carrera el presidente de la República acude. A instancias internacionales con una petición inicial. Desmonten las sanciones a Maduro. ¿Por qué? Por vulneración de derechos humanos. Es evidentemente, las sanciones. ¿Qué le responde el mundo? Nosotros queremos ayudar, pero nosotros no podemos desmontarle sanciones si ese señor no resuelve los problemas. ¿Cuáles son los problemas? Unas elecciones libres existen, no van a existir. Es decir que no veo usted resultados de esta cumbre. Yo no lo veo. No no, Beto. no va a haber mientras no esté la oposición real de, de Venezuela en esa mesa. Pero a, es a ver Beto, los mayores, las caras más visibles de la oposición hoy no están en Venezuela, ni Leopoldo, ni María Corina que sí está pero tiene esas restricciones judiciales, ni cuan, ni Ledesma. Es decir, los rostros visibles de la oposición hoy no pueden hacer política en Venezuela. De qué elecciones libres nos van a hablar. 6 millones de venezolanos por fuera que hoy reprochan lo que sucede en Venezuela, no pueden votar. ¿Qué, ¿Qué definición van a tomar sobre el camino que debe tener ese país si los que se están quedando dependen completamente del Estado? Porque el empleo no existe, la autonomía personal no existe, porque los medios de comunicación están restringidos. ¿Qué opinión se puede formar los pocos venezolanos que se tuvieron que quedar para votar por quién y cómo? ¿Qué mecanismos? Entonces, hablar de elecciones libres en Venezuela en estos términos creo que es irreal y que finalmente, si se termina concretando el supuesto llamado de elecciones libres, no va a ser sino más que el disfraz de ratificación de un régimen que se eh, opone a entregar el poder. Pasando a otro tema, porque ya nos quedan cinco minutos, Hernán. Se conversa muy bueno, Beto. <laughs> Pero usted fue el único, bueno, dos personas fueron con usted los únicos delegados que fueron a La Habana en algún momento eh, en, representando en aquel entonces sí las es. juventudes eh, eh, en el tema de la paz. Hoy se está hablando de la paz total, que yo creo que los colombianos ya después de tanta cosa deberíamos tener paz por lo menos. ¿Qué lección le dejó a usted, por ejemplo, esa visita en, en, eh, allí en La Habana? Eh, en, su, en, su, en su diario, y que usted diga hoy, oiga, eh, mire, esto sirvió, esto no sirvió, eh, de eso que fue usted a hacer allá a La Habana, eh, hoy, ¿cómo ve el panorama para esa paz total que hoy está planteando también el gobierno? Porque tiene, este gobierno tiene miles de frentes, eh, debería enfocarse en uno para poder, sí. <laughs> poder, poder avanzar, pero. ¿Qué reflexión le dejó eso a usted que fue usted y otra persona, eh, Nicolás Ordóñez, los que fueron en ese entonces eh, autorizados por el Centro Democrático? Creo que fueron los únicos dos que asistieron allí. ¿Y qué reflexión hace usted un, un tiempo después, ya unos años después de ese, de ese, de ese escenario? Usted no cambia, ¿no? Está igualito eh. a que cuando fuimos por allá a La Habana. Beto, mire. Voy a dejar dos, dos, digamos, dos mensajes en lo personal y en lo de fondo sobre la negociación. Empiezo por lo, por, lo, por lo último, por esta segunda parte quiero decir. Primero es que muchas de las observaciones que, aparto de esto, al país le hicieron un gran daño durante la negociación dividiéndolo entre quienes querían la paz y a los que teníamos algún grado de observación o de objeción con alguno de los temas, que eran muchos además nos simplificaron diciéndonos, entonces usted es enemigo de la paz. Yo creo que eso dividió a la sociedad colombiana de una manera innecesaria. La división alcanzó desde la mesa de la sala de la casa hasta la universidad, hasta la oficina de trabajo y por supuesto el país se partió en dos, allá y acá. Eso hizo mucho daño porque hicieron un acuerdo con una guerrilla, pero dividieron a la sociedad colombiana. Esa es la primera conclusión. Dos, es que... Duele que siete años, casi ocho ya después del acuerdo, lo que dijeron que era el centro del acuerdo es las víctimas, casi que me retumba siempre ese discurso, hoy ninguno de ellos está reparado por parte del ADFAR, ninguno. Beto. Tres, ninguno de los miembros del ADFAR hoy tiene una sanción siquiera simbólica por parte de la JEP. Ahora, que, ahora está en el Congreso. Oígame lo que le estoy diciendo. No estoy diciendo, no es que ninguno está metido en la cárcel y aún con lo que hicieron, no, estoy hablando, aún con las sanciones simbólicas que le dispusieron, ni siquiera uno de ellos ha recibido una sola sanción simbólica. ¿Qué o sea, representa eso para una víctima? Cuatro, el acuerdo dispuso que las FARC iba a tener ocho años de participación directa en el Congreso de la República. Ya les faltan solo tres. Ya van a cumplir casi una década en el Congreso sin una sola sanción simbólica. Entonces yo creo que eso tiene que dejar unos mensajes para lo que pasa actualmente. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Que abren una nueva discusión sobre la llamada paz total. ¿Y cómo le parece a usted, Beto, que con quienes van a negociar son muchos con los que negociaron en La Habana? Que vulneraron el acuerdo, que se fugaron del acuerdo, que se fueron del acuerdo, que lo irrespetaron muchos de ellos y hoy les vuelven a decir: venga, que usted sigue siendo un actor político. Pero, ¿cómo así? Usted no en el 2016 dijo que ese era el acuerdo necesario para, y ahorita usted me vuelve a aparecer en armas y vuelve a aparecer traficando. Yo me puedo quedar hablando de esto todo el día. Es que si alguna de esas personas se hubiese sentido entrampada, vulnerada, engañada, Ahí estaban los mecanismos, ahí están los países garantes. ¿Por qué no fue a Noruega? ¿Por qué no fue a Uruguay? ¿Por qué no fue a Cuba? ¿Por qué no acudió a España? ¿Por qué la salida para el supuesto entrampamiento es aparecer con fusiles armados montando un, un grupo narcotraficante llamado Nueva Marca Y ahora les van a volver a abrir la puerta. ¿Cuántas veces? El país aceptó y dijo listo, aún con, con el resultado del plebiscito, pero el país dijo listo. Traiga los una oportunidad, vuelven a aparecer y les van a volver a abrir la puerta y van a volver a pedir participación política. Pero usted se ha encontrado con alguno de los que estuvo en La Habana so en el Congreso. Sí, claro, por supuesto. Y, lo y a varios los saludo y tengo una relación. Hay unos de ellos que si no pierden el pedestal que pretenden tenerlo y nos siguen señalando a nosotros, a mí, a nosotros, personas que en la vida hemos acudido a un arma para resolver ningún problema. Que hemos hecho nuestras carreras con el esfuerzo de las familias, como tantos jóvenes, y nos metimos a la universidad y luchamos y crecemos. Nos tenemos que encontrar a un miembro del secretariado del alfar señalándonos, llamándonos a nosotros que somos los amos de la guerra. Un criminal impune señalándonos a nosotros, que somos una nueva generación de la política, de ser los amos de la guerra y ellos impune señalando mm. a quienes qué. Pero de pronto por el fondo que hay detrás de ese partido se No, 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 es que eso es lo que no se puede admitir. Esa narrativa y que hay de fondo, yo también tengo que salir en defensa de mi partido. Nosotros somos un partido en la legalidad, que hacemos esfuerzo, que decimos las cosas de frente, que nos vamos a la calle, que nos han creado una imagen de que somos muy malos. Entonces tenemos que aceptar que un criminal impune que está en el Congreso como sanción, ese fue el premio, nos señale a nosotros a decirnos que somos amos de la guerra. ¿Quién de nosotros? Eso es lo que le han traído al país. Entonces dicen, ah, no, pero es que es mejor eso que tenerlo en el monte. No, no, señor. Es mejor tenerlos cumpliendo un acuerdo que el país le rechazó, pero cumpliendo un acuerdo reparando víctimas. A mí que me digan lo que sea. Pero lo que pasó en el, estos días en el Congreso de la República, donde una víctima los confrontó llorando y le dijo: "Usted a mí me violó". ¿Usted cree que eso es lo que este país necesita? Una víctima sacada a la fuerza del Congreso y ellos pero, como unos reyes una, y, caminando pero, por los entonces, pasillos de mármol. ¿no? Evidentemente, evidentemente creo que eh, el, el tema de las víctimas hace falta eh, entonces, darle es que, mucho es más. Que, es que no se les cumplió. Pero, pero más que eso es que sí hay que acabar con la guerra. Sí, claro. No, pero es que eso es una discusión. se ha hecho de las dos maneras, mano dura y no. No, sirvió. pero además yo quiero decir y, y, algo. Y blando y tampoco sirvió. Entonces, Beto, yo, esta, yo no esta quiero esta venir a, a rendición de cuentas, pero le voy a decir una cosa. Cuando se habló de mano dura que por supuesto había una estrategia contra grupos irregulares, pero también una gran puerta abierta que el país no quiere conocer o desconocen o un sector quiere que se desconozca. Y es que mientras había esa ofensiva, aquí se abre una gran puerta de posibilidad social que desmovilizaron a más de 52 mil personas, no solamente de un grupo, de todos. Entonces, ¿cuál es la mano dura? Cuando pasaron a este otro lado lo que terminaron desmovilizando fue 13.000 personas de las FAR, de las cuales 5.000 volvieron a las disidencias. Ese 8.000 más o menos quedaron fuera. Pero entonces imagínate entonces de qué se trata. Al final del día, cuando uno ya puede hacer la evaluación, es sí, claro que es que hay que acabar guerra, pero Beto le va a decir una cosa de mi apreciación. Y es que lo que se denomina guerra no se acaba por una discusión política. ¿Por qué volvieron esas disidencias a ser disidencias? por un negocio llamado que narcotráfico. ¿Cuál es la causa de la muerte de los líderes sociales en Colombia? No es una mera discusión política. Es que esos grupos narcotraficantes, esos líderes sociales les estorban y los matan. Al líder ambiental, al líder comunal que dice no siembre en mi terreno, lo matan. ¿Quién lo mata? El narcotráfico. No lo mata un partido político, no lo mata una ideología, lo mata el narcotráfico. Pero entonces, entonces, ahí sí es lógico que hay que negociar con los del narcotráfico. ¿O ¿Cómo pues, hacer? Yo no sé si el tema sea una negociación en términos de que, obviamente, estatus político no se les puede dar. Por lo que sí hay que hacer es sometimiento a la justicia. Pero si usted somete a la justicia y no resuelve el problema narcotráfico, se le van a venir otro grupo mañana con otro nombre y con otro brazalete y todos con la misma ruta y con el mismo negocio y con la misma pretensión. Entonces, hay que acabar es la financiación. Pues lo que hay que acabar, o por lo menos confrontar en gran manera, es la estructura de narcotráfico que hoy está caminando a las 300.000 hectáreas en Colombia, con una connotación final. Van a ser sector o factor decisivo en las elecciones regionales de octubre. En muchas regiones del país. Siempre. La presión o sea, del narcotráfico, el arma del narcotráfico, la presión de las guerrillas que ahora se denominan Estado Mayor, ELN, creciendo todos ellos, y el país parece como si estuviera en una bicicleta estática donde la discusión sigue siendo la misma hace tantos años. Bueno, se nos acaba el tiempo, y quiero agradecerle. Entonces, muchas para acá gracias. Nos podemos quedar con más ah, no, temas. No. Yo ya iba a pedir otro café <laughs> para <laughs> <laughs> pa seguir. Bueno, muchísimas gracias por venir a... no, al canal a, ustedes, Muf, a Palabras Más. No para hablar de los temas que le importan a la ciudad, a, a, a Medellín, a Colombia, a sí, Bogotá. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En palabras más, vuelvo y agradezco este espacio que nos has abierto a muchos, que nos ha ayudado a crecer y que nos ha ayudado a dar discusiones en las que creemos siempre con respeto, y aquí volveremos a estar, si Dios permite, así será. Muchas gracias Hernán, y muchas gracias a todos los que se conectaron a través del canal Voxmove, a los que compartieron este programa, ya saben, nos pueden seguir a nosotros en arroba canal arroba palabras más con doble S, y a mí me pueden seguir en arroba Beto días B, nos vemos en un próximo programa, chao pues.